Espero que estén muy, muy, muy bien. Bienvenidos a mi canal, específicamente a esta sección de Cocina Fácil. Y pues el día de hoy les voy a compartir una idea para hacer una sopa de tornillo de colores. Ahora estamos muy de colores, pero se ve muy rica. Entonces empezamos el video. Bueno, para esta sopita vamos a necesitar sopa de tornillo. Ay, esa es una idea. La sopa que ustedes más quieran, la que les guste más a sus peques allá, ¿no? Esta está nada más preparada con ajo, cebolla, salecita. Ah, vamos a necesitar papas fritas. Estas ya tienen salecita igual para agregársela después. Y también que más que mayonesa, ya se va a acabar, y un tope, quesito de nachos, ajá, cualquier quesito que a ustedes les guste. Entonces vamos a empezar pues poniendo un trastecito, un bowl con poquita agua, y ahí Kencho quiere primero el amarillo. ¿Qué dijiste? Anaranjado, ¿no? Fácil. Ya, 50 amarillas y 8 rojas. Sí. Entonces, echa ahí las 50 y ya las 8 rojas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pues ahí están las 50. Y vamos a poner una cucharadita de sopita. Bueno, no una cucharadita, vamos a poner como unas 5, ¿no? ¿Qué, cómo ves? Sí, así es, unas 5. Ajá. Uy, no van a ser más. Es esta que cubre la agüita para que no se desperdicie. Y pintemos la sopita, la más sopita que se pueda. Bueno, a menos de que quieran más colores. Kenchito ahora quiere colores, con poquitos colores. Yo creo que así ya está bien. Listo. Bueno, ¿sí? Lo que vamos a hacer es moverle y moverle hasta que se torne de un torno anaranjado. Hasta que se torne anaranjado. Así es. Se escuchó un torno anaranjado. Es el hambre ya. Sí, perdonen. Sí, así, con todos los colores que pues que vayan a querer. Y pues, bueno, ¿cuál quieres? Y bueno, pues no olviden suscribirse. Estaría muy bonito el morado. ¿El morado? Ok, vamos a ver si nos alcanza. ¡Y listo! Listo, ahora vamos a pasarla, esta que ya está, a otro recipiente más grande. Chin, 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 chin. Y vamos a hacer moradito. Pues ya está, ahora vamos a hacer el morado, que son 24 rojas y 16 azules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Serán 24, ¿no? Pero bueno. Perdón, entonces, me pasé. Hay que agitar para que el moradito salga. No importa si sale así como una negra, porque la sopita se va a reflejar que es morado. Y pues una vez así ya. ¿Y cuál vas a querer el último color? Déjame ver, mamá. Mira, ya hicimos anaranjado, morado, azul, amarillo y rojo. Esas. Bueno, ¿cuál vas a querer? Voy a querer solamente azul. Bueno, y azul. ¿Vieron? Ya se está tornando de morado la sopita. Exactamente. Pues ya está morado. Y ponerla junto con su amiga, que ya también está pintadita. Bueno.
Y nos vamos a seguir con el color azul. Así es. Pues ahí está, nada más falta el azul. Y ya vamos con el azul, pues les voy a poner que son 20 gotitas. 3, 4, 5. Listo, ya está. 20. Bueno, creo que fueron 20. 20 y lo agitamos. Así es. Y lo agitamos muy bien. Este luego se ve el azul. Y ya. Nada más nos queda colorear la última porción. Pues ya está. Ya quedó azul. Nada más hay que sacarla. Y pues Kenchi a la última hora hizo también amarillo. Entonces vamos a hacer amarillo. Así es. Y pues el amarillo, que son también 20 gotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Agitamos. Entonces, ya que está así, hay que agregarle las papas y le movemos para integrar todo. Bueno, pues ya está integrado todo con las papitas, así se ve. Entonces, ya para servir, vamos a ver que lo pruebe que... A ver, vamos a servir un platito aquí. Veo que se ve bien lindo, se ve bien atractivo. Vamos a ver si como se ve sabe. Así es. Pues ahí está, ¿no? Entonces ya el toque final es agregarle el queso. Bueno, pues una vez teniendo el plato, vamos a probarlo con quesito. Entonces con el tenedor agarran la papa, así para probarlo todo junto, a ver qué tal sabe. Sabe muy rico. Y a los chiquitos les va a encantar. Sabe muy bueno. Bueno, pues eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les quede muy rica. Háganlo con el que más les guste. De verdad, que es una comida... Ay, a Kenchi le gusta mucho y a mí también. Muy colorida, para que no sea rutinaria y para que se coman las cosas. Así que nos vemos hasta el próximo video. Espero que les haya gustado. Y suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subo video. Bueno, entonces ahora sí ya me voy.